Primero que nada es un solo caso el que tenemos nosotros, la señora María Laura Delgado, su bebita Azucena. Hubo por ahí un cambio, una equivocación de una enfermera único, y que el niño se lo llevó a María Laura. Afortunadamente era de sexo diferente, pero bueno, en este es, se detectó, lo detectó al llegar a su casa la mamá, regresó al hospital y se detectó al niño con el que había sido cambiado. La enfermera está sumamente apenada, está muy triste. No hay palabras con el cual justifique una acción de esta. Y Un el día error de de ayer eso. tuvimos una reunión que me parece también sumamente importante mencionarlo, en donde todos los jefes de área, enfermería, trabajo social, etcétera, había nada más un candado para evitar este tipo de situaciones, que es la colocación de la pulsera donde se pone el nombre y se le pone al niño. Pero ahí es importante que nada más con esta situación pues no fue suficiente. Entonces pusimos varios candados en el proceso para evitar que si falla uno, pues está el otro. Entonces, al nacimiento es una telita que se coloca en el abdomen con el apellido de los papás. El segundo es que la mamá se lo muestren y da una seña particular. El tercero, que ya estaba, que son sus huellas digitales de su piecito. El de la pulsera. Y el cuarto sería al llegar a cunas, que se hiciera nuevamente la revisión en donde coincidiera todo. Al egresar el niño se hace en cuneros otra revisión, y al salir del hospital se hace la última revisión. ¿Sanciones de la enfermera, doctor? Sí, desafortunadamente sí hay sanciones que estarán determinando conforme a norma.